Continuamos con ustedes aquí en su Academia de Padres. Qué bueno estar con ustedes y en buena compañía. Ya ustedes lo ven aquí al ladito mío. Aquí está con nosotros nuestra invitada especial de la jornada de hoy, con quien seguro vamos a aprender. En esta academia se viene a aprender. Y para hoy tenemos a alguien que nos va a acompañar de una manera muy, muy especial. Ella es la doctora Mircia Pacheco. Ella es médico psiquiatra y además terapeuta familiar, con quien vamos a hablar nada más y nada menos. Atención, papá y mamá. Vamos a hablar de comunicación asertiva en esta jornada de esta semana, y que necesitamos tanto eso nosotros en casa para podernos, ay Dios mío, para podernos ahí poner en actitud bien positiva con nuestros hijos. Bienvenida, doctora Mircia, qué gusto nos da tenerla aquí con nosotros. Hola, Franklin. Hola a todos los amigos de Academia de Padres. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues ahí la vemos activa. Usted está en la casa, en el consultorio. Estoy en mi consultorio virtual. Sí, señor. Esa es la realidad que tenemos los padres, profesionales, todos los que estamos envueltos, ¿verdad?, en alguna actividad social en estos tiempos, pues estamos ahí. Doctora, hemos querido invitar una necesidad muy grande tenemos los padres, una problemática muy fuerte: no nos estamos comunicando bien. Hemos querido traer el tema de la comunicación asertiva. Y antes de entrar en materia, quisiéramos que usted nos ayude a definir este concepto, de qué manera se maneja, qué elementos definen una comunicación asertiva. Muy importante los dos elementos de que ustedes han reunido en esta noche, porque la comunicación es la base del entendimiento y es lo que tenemos que tener todos los padres para poder lograr con nuestros hijos lo que queremos de ellos. Es potenciar sus habilidades, potenciarlos para el futuro, que tengan trascendencia, que sean personas de bien en un futuro, que sean felices también. Y la asertividad, pues, es una de las habilidades básicas de la inteligencia emocional. Todos nos equivocamos en algún momento, pero si aprendemos nosotros primero y le enseñamos a nuestros hijos después a ser asertivos, a tratar de elegir bien las cosas en el momento adecuado, es imposible no fracasar en algún instante. Pero hay personas que, si no aprenden de los fracasos anteriores, van a seguir repitiéndolos. Entonces, para que los padres puedan tener una buena comunicación, tanto asertiva como una comunicación efectiva y eficaz, es importante que nos centremos en aprender esto. Primero, aprenderlo nosotros, ponerlo en práctica con nuestros hijos, para que ellos a su vez también puedan ser asertivos en su vida y puedan saber comunicar. Correcto, doctora. Constantemente nos pasa a nosotros en casa, en mi caso con mis niñas, en ocasiones me ocurre que tengo amigos, amistades que me hablan del tema, veo por ahí a mis hermanos, a mis amigos con esta realidad, que se le hace difícil conectar una comunicación, el crear un ambiente adecuado para esto que usted nos acaba de definir, poderlo llevar a la realidad. Muchas veces lo vemos en la teoría, pero se nos hace difícil. ¿Y cómo logramos un ambiente en casa propicio para que estos conceptos interesantes que usted no define, podamos realmente ponerlo en práctica? ¿Cómo lograr ese ambiente? En la consulta siempre tenemos padres que nos dicen: doctora, pero yo no sé por qué cuando mi hijo tiene un problema, me es difícil que me lo diga, no quiere hablar, se trancan. Es más, se trancan, no solamente se trancan en su habitación, se trancan a la hora de decir las cosas. Sin embargo, ellos van quizás con sus amigos, si lo hablan, quizás por el internet, si lo hablan, tal vez hasta lo publican en sus redes sociales cuando ya son mayorcitos, y con los padres no lo hablan. Siempre les digo a los padres: no hay que esperar que nuestros hijos tengan problemas para aprender a escucharlos y para enseñarles a decirnos las cosas, porque a veces los padres están tan inmersos en sus propias cosas, en su propio diario vivir, en su propio problema, que ellos esperan que los hijos seleccionen solamente el momento del problema para decírselo, y no. Padres,
yo nunca me cansaré de decir, tienen que escuchar a sus hijos antes que hablarles, antes que sermonearlos, antes que sentarlos, siéntate ahí y dale una larga perorata. Aprenda a oírlo con los oídos, con los ojos, con el corazón. Usted tiene que mirarlos, tiene que oírlos hablar con sus hermanitos, hablar con sus amiguitos, tiene que oírlos reírse de que se ríen y a veces hasta preguntarle, ¿qué opinan de las cosas que están pasando? Usted se va a sorprender cuando sus hijos le den sus opiniones, porque a veces son pequeños abogados, a veces son pequeños científicos, pequeños maestros para nosotros. Entonces, no espere que su hijo tenga un problema, escúchelo siempre. Doctora, pero yo me pasé el día entero oyendo a los muchachos. Bueno, en determinado momento, tiene que oírlo hablar, como yo digo, tiene que oírlo hablando caballá, para que usted pueda saber en qué momento su hijo le está hablando de una situación que le está pasando. Y la gente me dice, doctora, pero los niños no tienen problema. ¿Y qué problema tienen los muchachos? Porque miren, nosotros lo damos todo. Televisión, sí. Pues miren, los niños tienen sus propios problemas a su manera. Los niños, para los niños es un problema no tener amiguitos. Para los niños es un problema que cuando ellos piensan que le caen mal al profesor. Los niños tienen un problema cuando su mascota se enferma o su mascota se pierde. Los niños tienen problemas cuando no se sienten aceptados por su grupo de pares. Cuando ellos sienten que papá y mamá tienen un favorito o privilegian a otro de los amiguitos. Cuando ellos quieren ir a donde los abuelos y no los llevan. O sea, todo eso. Doctora, pero esos son problemas. Para ellos sí. Para ellos esos son problemas. Cuando ellos escuchan a papá y mamá discutiendo, ellos tienen problemas porque ellos se asustan y piensan que su mundo, su vida, se puede desmoronar de repente. Eso es correcto. Señores, tomen nota. Vayamos anotando los tips que van saliendo. En la academia tenemos que estar apuntando eso para que no se nos olviden esos tips. Gracias, doctora. Que muchas veces tienen más confianza con el de afuera, con el de redes sociales, con aquel que está allá que quizás no le puede dar un consejo adecuado. ¿Por qué pasa esto con tanta frecuencia en nosotros? Y vemos que tienen más confianza con los que están allí para poder entablar comunicación y abrirse. ¿Qué pasa con los padres que no logramos conectar con eso? Qué bueno que ustedes tienen este programa de Academia de Padres, porque criar, aunque es algo común, mucha gente tiene hijos y mucha gente tiene muchos hijos, pero no es fácil. Primero hay que comenzar, bueno, apliquémosle elementos del mundo empresarial. Empezar con el fin en mente. Hay que empezar con el fin en mente. Cuando tú tienes hijos, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde tú piensas ir acompañando a ese ser humano que Dios lo trajo a través de ti? ¿Cómo tú piensas visualizar su futuro? Y no es que ellos vayan a hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que tener, si tú tienes una finca, tú tienes que pensar qué yo voy a sembrar. Y dependiendo de lo que yo voy a sembrar, va a determinar lo que yo voy a obtener. Y en ese camino tú tienes que ir quitando las malezas, tienes que ir... Doctora, pero yo no puedo defender a mi hijo de todo lo que está pasando en el mundo. Pero tú puedes darle las herramientas y enseñarlo, darle el escudo para que ellos aprendan a abrirse paso, a abrirse camino en la vida. Los chicos más exitosos académicamente y más exitosos emocionalmente son aquellos cuyos padres le dedican tiempo y pasan tiempo con ellos. Muchos padres me dicen, ay, doctora, pero nosotros le dedicamos tiempo de calidad, no tenemos mucho tiempo para estar con ellos, pero le dedicamos, mire, eso es mentira, eso no se puede. ¿Cómo usted puede seleccionar cuál es el tiempo de calidad? Usted tiene que dedicarle tiempo y yo voy a estar todo el tiempo con los muchachos. Hay momentos que son tan importantes como el estar en la mesa, el compartir la mesa diariamente, y si no puede diariamente,
pues hágalo semanalmente, hágalo los sábados, los domingos. Bueno, ahora estamos todos en esto de la cuarentena. No me diga que usted no ha tenido tiempo de sentarse en la mesa a compartir con sus hijos. Mírenlo. Estamos doctora, hablando de comunicación, pero la comunicación también es visual. Mírelo. Eso es correcto, doctora Mircea. Y cuéntenos, me pongo en la posición de aquel o aquella que no tiene dominio de la comunicación asertiva. No, quizás no conocemos las herramientas, la metodología. ¿Es posible poder aprender o asumir algunos tips, algunas herramientas que me permitan llegar a desarrollar comunicación asertiva en casa con los hijos, obviamente? ¿Hay algunas? Por supuesto, sí. Hay muchas cosas para cualquier profesión, para cualquier oficio, tenemos que estudiar un montón de años, pero lamentablemente muchas veces para ser padres nos llega y la gente piensa que es algo que se da, es magia. Es natural. Y no, es algo para lo que tenemos que, pero se da natural. Hay gente que tiene el instinto, pero hay muchas personas que no tienen idea de cómo criar a un niño, criar a un ser humano. Usted tiene que tener el plan primero. Imagínese que su familia es la empresa más importante que usted va a desarrollar en este mundo y que cuando usted se vaya, ellos van a permanecer, ojalá que sí, ellos van a quedar. Entonces, empiece por usted mismo. Yo una vez hacía entrenamientos para padres, íbamos a las escuelas y a los colegios y sí, había una institución extranjera que lo patrocinaba y había que convencer a los padres de la importancia que era de hacer ese curso que se llama PESES, Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático, pero después que ellos iban a la primera charla, pues ya ellos se daban cuenta de la importancia, y hay una anécdota muy buena porque una señora vino como a la tercera charla y decía, la vecina me dijo, vecino, usted no va para la charla, y por qué, mire, porque yo me doy cuenta que ya usted no le grita a los niños, después que usted está yendo para allá, bueno, pues a los niños para que lo escuchen, ellos no son sordos. Los padres siempre me dicen, doctora, es que tengo que repetirle mucho a los hijos. Los niños saben cuál es su nivel de quiebre, y ellos saben hasta cuándo ellos pueden hacerse el solo. Hasta que usted no le grita, ellos no le hacen caso. Entonces se le enseña a los padres en diferentes edades. Tú me decías que tú tienes tus niñas en diferentes edades. Pues los padres crecen con los hijos. Y cuando tenemos hijos de diferentes edades, no podemos aplicarles a todos la misma medida, porque no les sirve. A tu hija de 11 no le sirve la ropa de tu hija de 1. Por lo tanto, tú no puedes aplicarle las mismas reglas, no puedes hacer lo mismo con ella, ni a tu hija de 4 le sirve lo de tu hija de 11, le queda grande. Entonces, hay que aprender y crecer con los hijos para cada etapa. Hay que prepararse. Entonces, a saber cómo decirle a los niños, cómo hablarles a los niños pequeñitos, hay que utilizar un método que se llama la palabra acción. Tú le hablas y a la vez tú lo llevas a ejecutar en lo que tú quieres. Doctora, tengo que decir 10 veces que se vaya a bañar. Dígaselo una sola vez, pero agárrelo por un brazo y dígale, vamos a bañarte. Cuando usted lo agarre por el brazo y tú lo lleve a bañar, él va a entender en su cerebro, que quizás está haciendo una poda neuronal, que la palabra ir a bañarse se acompaña de una acción. Entonces usted se incomoda cuando usted se lo dice 10 veces y dice, doctor, ese muchacho es sordo, ya hasta que yo no le doy un chancletazo, no se va a bañar o no va a hacer la tarea. Que entonces los padres tienen que ser firmes. Ser firmes no significa ser un padre odioso ni ser un padre castigador. Quiere decir que usted pone una regla y usted trabaja para que esa regla se cumpla. Los padres tienen que elegir los valores que quieren vivir en su vida, con su familia, con sus hijos. Si su hijo llegó a la casa y trajo una cosa que no le pertenece, no es para que usted diga, tengo un ladrón, es para que usted le diga, mira, mi hijo, en esta familia somos honrados, nosotros practicamos la honradez. Y entonces la comunicación asertiva
se vive también, porque si usted me lo trae, a veces traen los niños, me dicen, doctora, yo lo traigo porque roba. Entonces yo digo, bueno, qué buen momento para enseñarle a sus hijos que ustedes quieren que ustedes son una familia honrada, que ustedes son honestas y que ustedes trabajan por la verdad. Entonces esos son los valores que ustedes van a elegir y van a aprovechar para enseñárselo a su hijo. Excelente, señores, ya le decíamos al principio que con la doctora íbamos a aprender, íbamos a sacar cosas de esas que teníamos ahí, que a lo mejor sabíamos o la habíamos olvidado, o simplemente aprenderla. Me encantó este accionar cuando de habla y acción. Habla y acción. Vete a arreglar la cama. La palabra acción. Esa palabra acción. Ve a arreglar la cama, pero no lo dejamos ahí una, dos horas y tres. Si entonces, si le decimos o si le proponemos un mandato o una acción, vamos con ello inmediato a que se haga eso que estamos diciendo. Exacto. Es así entonces la estrategia. Así mismo. Excelente, excelente, señora. Ya le decía yo que íbamos a encontrar buen camino. Doctora, la mejor manera de abordar a los niños para la corrección, el momento adecuado, ¿cómo lo hacemos? El momento en el que pasa el acontecimiento, en el momento de que hay personas frente, en el momento de que estamos solos, ¿cuál es o cómo, cuál sería ese mejor momento para poder hacer esa corrección de algo que pueda estar ocurriendo y dándose con ellos en casa? Si estamos solos con ellos en casa, es ahí. Las mamás no tienen que esperar que papá llegue. No le diga, tú verás cuando venga tu papá, porque eso es como que tú verás cuando venga el cuco. Entonces el papá es el ogro, el pobre hombre llega cansado a la casa y desde que entra, lo primero que va por la puerta, mira lo que hizo tu hijo. Ajá, y ahí no es mi hijo. Entonces ahí la mamá se está quitando la autoridad, se le está colocando solo al padre. No, los padres primero, papá y mamá tienen que conversar entre sí, saber qué quieren para sus hijos y ponerse de acuerdo, porque lo peor que le puede pasar a un niño es tener un padre castigador y un padre blandito. Ahí usted no va a conseguir nada de ese muchacho. Ambos padres tienen que ser firmes y decidir. A veces uno siente que el otro como que se le va la mano, pero no lo desautorice delante del muchacho. Usted se calla y después que un muchachito se va, tú dices, tú no crees como que te fue la mano. Y entonces el otro papá le toca decir, acá fulano, mire, sí, está bien, vamos. Pero nunca se desautoricen papá y mamá. A veces los padres quieren ganarse la lealtad de sus hijos, porque una familia es como, es un país en pequeño, entonces a veces está el partido papá y el partido mamá, y entonces vienen las votaciones con los muchachos, pero ambos padres tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la hora de acostarse? ¿Cuál es la hora de levantarse? ¿Cuál es la hora de comer? ¿Qué tiempo van a estar en las tablets, en la televisión? ¿Qué tiempo? ¿A qué hora se van a bañar? Porque a veces un padre quiere poner unas reglas que aprendió de su casa, pero el otro padre no, en la casa del otro no, en mi casa lo hacíamos así. A veces un padre es ordenado y el otro no. Tienen que ponerse la primera comunicación. Si tú quieres tener comunicación con tus hijos, es con tu pareja. Háblalo con tu pareja. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Esto es lo que queremos. Y eso no quiere decir que eso no cambie en algún momento, porque tenemos que ser flexibles. A veces tenemos que negociar con ellos. Un día podemos dejarlo que se levante más tarde. Un día podemos dejarlo que, tú no vas a hacer esto ahora, pero lo vas a hacer después. Y siempre hay que poner consecuencias lógicas, pero siempre tienen que haber consecuencias. Siempre tiene que haber. Entonces, ¿usted quiere comunicarse con sus hijos? Escúchelos. Escúchelos siempre, escúchelos. Y cuando usted pase algo en el mundo, en la familia, pregúntele, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Usted sabe lo que el artista que a su hijo le gusta, la comida que le gusta, el color que le gusta, usted lo sabe. ¿Y cómo usted lo sabe? A veces los papás contestan lo que ellos se imaginan, ¿no? Pregúntele. ¿Usted quiere Correcto. Saber lo que su hijo siente? Pregúntele. ¿Usted lo vio llorando? ¿Usted lo vio? Y usted le preguntó, ¿qué te pasa? Y te dice, no quiero hablar. Tú dices, está bien, hablamos después. Pero después vuelva y hable. O mejor dicho, después vuelva y escuche. Y siéntelo ahí y le diga, mira, lo que a ti te pasa,
para mí es importante. Todo lo que a ti te pasa para mí es importante porque tú eres mi hijo, porque yo te amo, porque yo te acompaño, porque vamos a que... Y a veces le pasan cosas que a uno le dan hasta risa, pero usted se ríe, usted le dice, mira, yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de, contigo. Señora, yo me estoy riendo contigo, no me estoy riendo de ti. Y todo eso es tan importante y es tan bonito. Y tener nuestros hijos es una gran responsabilidad. No lo pongan, porque a veces le dan una queja de un hijo suyo y usted se siente tan molesto en ese momento y usted se siente con tanta vergüenza. Pero escúchelo, a ver, de repente ellos lo convencen a uno. Es correcto. Bueno, señores, cuántas cosas interesantes hemos tenido sobre la mesa, sobre el escritorio para llevar a casa. Y qué bueno, doctora, es muy probable que más de una persona en casa esté inquieta porque está teniendo esas dificultades. Usted lo ha dicho, hay que dejarse ayudar, hay que buscar apoyo, hay que buscar la colaboración del profesional. A usted, por ejemplo, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Dónde podemos tener una consulta con usted? Si es que yo tengo un problema que ya se me está yendo de las manos y quiero un profesional con la pericia, con las capacidades para poder ayudarme. ¿Dónde la encontramos? ¿En qué consultorio? ¿Cómo hacemos cita con usted para seguir el diálogo? Sí, yo estoy en el Centro Médico Gasco, en el consultorio 127, y pueden llamarnos al 809-221-5595. Y la atendemos con muchísimo amor. Excelente, ahí lo vamos a poner debajo del teléfono para poder tener contacto con la doctora Mircea Pacheco, que con tanto amor ha aceptado nuestra invitación para venir a la academia a formarnos, ayudarnos a ser más asertivos con nuestros hijos. Así que le agradecemos muchísimo, enormemente, doctora, y sepa que esto que nos ha dicho lo acogemos con mucho amor, con cariño, para ponerlo en práctica en cada una de las realidades que nos va tocando en casa. Con mucho gusto. Gracias, gracias, doctora. Doctora Mircea Pacheco con nosotros aquí en la academia en esta jornada central de la entrevista central del programa del día de hoy. No se vayan, más contenido queda de Academia de Padres para seguir creciendo como familia. No se vayan, retornamos en breve.